Lo que nos dijo Shep no tiene demasiado sentido. ¿Cómo que no? El plan es perfecto, está todo previsto. ¿Quieres que secuestremos a tu mujer? Sí. ¡Cielo! Tú pagas el rescate, ¿cuánto? $80,000. Nos das a nosotros 40,000 y tú te quedas con nosotros 40. Es como robar a uno para pagar a otro, no tiene sentido. Sí, bueno, verás, es que yo no voy a pagar el rescate, ¿sabes? El caso es que mi mujer es muy rica. Su padre tiene mucho dinero y yo un pequeño problema. Es usted un mentiroso, señor Landegar. Y un cara dura. Pues lo siento, pero son $4. El jefe supremo de Parking, ¿eh? Esa es la máxima aspiración de tu jodida vida. Llegar a ser el rey de esa garita. Toma tus $4, puta mierda, tío. ¿Ibas a ocuparte de esto? No eres más que un cazas. Ay, Dios. Así que el policía para a alguien y lo matan. Estos se cruzan con ellos, persecución a toda velocidad que acaba aquí y luego liquida a la pareja. Sí. No puedo más, tengo que hacer algo. No, Wade, lo dijeron bien claro. Dijeron que llamarían mañana para dar instrucciones y que debía hacer la entrega solo. Es mi dinero y lo entregaré yo. Me doy la nariz que va a empeorar. ¿Qué? ¿Está llegando un frente frío? Vaya, pues lo que nos faltaba. ¿Qué diablos quiere? Dígame. ¿Que juguemos a contar coches? ¿Por qué no quiere entender que le estoy diciendo la verdad? Voy a dormir, ¿no? Ah!